Muy bien, y ahora sí le damos los muy buenos días a Hugo González, titular de SUTEBA en Tandil. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día, bien. Bueno, ha pasado la medida de fuerza de la semana pasada. ¿Cómo ha sido justamente la continuidad en cuanto a la tarea educativa de los docentes en esta semana? Bueno, sí, venimos de una jornada contundente de lucha. La verdad que conforme en función del acatamiento, tanto a nivel provincial, nacional y a nivel local. Y bueno, esta semana iniciamos el ciclo el día 11 y estamos en este momento haciendo asambleas y el viernes, no sé, en el caso de SUTEBA, vamos a tener la reunión de delegados analizando la continuidad de las medidas de acciones o alguna propuesta, pero bueno, esperábamos ser convocados. Justamente eso iba a preguntar, si a lo largo de esta semana ha habido alguna convocatoria, porque bueno, se había dicho que después del paro iban a volver a ser convocados. No fuimos convocados, en realidad volvimos a pedir nosotros la convocatoria a la paritaria como Frente Unidad Docente Bonaerense y no tuvimos respuesta por parte de la gobernadora Vidal, y esto nos lleva a que esto que planteaba recién, que nosotros empecemos otra vez a consensuar y a elaborar colectivamente, como hacemos siempre, las acciones a desarrollar, a continuar. ¿Qué pretenden los docentes? Pretendemos tener un recupero necesario de lo que fue la paritaria que no cerró del 2018. La parte de la cláusula gatillo que nos ofrecieron este año estaría aceptada. Hay que hacer algunos ajustes mínimos, pero esa parte del 2019 estaría bien. Pero necesitamos ese recupero. Quedaron muy para atrás. Quedamos muy para atrás, quedamos en 15,6% para atrás. Y esto implica realmente un deterioro importante en nuestro poder adquisitivo, y sumado al proceso inflacionario que se está viviendo, que día a día los elementos aumentan, y bueno, el proceso que estamos, no solamente el trabajador y trabajadora docente, sino el conjunto de los trabajadores en este país, el conjunto del país, ¿no? En todo, en el área productiva o en el área que uno se desarrolle. La verdad que esto nos deja en una situación muy compleja, porque se nos ha deprimido mucho el sueldo, el salario, y necesitamos realmente ese recupero. Habla de deterioro, de depresión del sueldo, de los salarios, y paralelamente, cuando uno habla con dirigentes docentes, aparecen mensajes que también hablan de deterioro, de depresión de la calidad educativa. ¿Les preocupa esto? A nosotros nos preocupa mucho el tema de las condiciones de infraestructura. Es decir, nosotros la consigna siempre es tener una escuela digna, donde se pueda enseñar dignamente, donde se pueda aprender dignamente, y esto es lo que estamos planteando. Nosotros hoy tenemos realidades en materia de infraestructura muy complejas, la necesidad de la creación de edificios nuevos también, porque están parados. Nosotros, un ejemplo es el programa 3.000 jardines del gobierno nacional, que directamente fue parado. Acá en Tandil tenemos un ejemplo concreto, una obra abandonada, que es el jardín de Movediza, que tendría que ser el 927, que fue abandonada la obra, que está parada directamente. ¿En qué estado está? ¿Cómo? ¿Qué paisaje cuando uno llega ahí a ese lugar? A ver. El paisaje es lamentable. Bueno, acá Facundo Lavanga, como consejero escolar, creo que presentó un video y se mostraron fotos de esa situación de noviembre del año pasado. Este año está igual. La verdad que entrar y ver un edificio que se está construyendo, pensar que es un jardín, una estructura bastante interesante, con un diseño importante y muy, muy, muy lindo, y que esté abandonada, y que el deterioro que está sufriendo, porque una obra que se abandona se deteriora toda. Y uno piensa que eso es realmente una foto y una postal, o una postal de lo que realmente piensa un gobierno con respecto a la educación y en qué lugar la pone. ¿Realmente se necesitaba el jardín? Se necesita. ¿O lo han abandonado porque no se necesitaba? No, se necesita ese jardín. De hecho, el programa 3.000 jardines para Tandil eran 4. El de Movediza, en Villa Cordovita, el 909 de Vela, que hay una realidad también en Vela, por ejemplo. Vela aparece, fue anunciado primero la creación en el programa 3.000 jardines, y también se anunció en el acta acuerdo que se firmó entre la provincia y el municipio en la reparación y construcción del jardín, es decir, dos obras. Y la realidad que tenemos es que al día de hoy en Vela los chicos fueron trasladados al Zoom porque están haciendo refacciones que recién se iniciaron este año. Es decir que en el caso del 909 no empezaron en edificio, están en un Zoom que tiene la comunidad, y ahí están dando clases los docentes
y se están desarrollando las actividades del jardín en otro lugar que no es el edificio propio, ¿no? Bien, y paralelamente, bueno, en el ámbito de jardines hay necesidad de, por parte de la comunidad, digamos que cuesta llevar a los chicos al jardín en el sentido de que no hay vacantes, ¿no? No hay vacantes, a veces las distancias también tienen que ver mucho con la distribución y que la matrícula crece y no tenemos la propuesta. Ya digo, en Tandil nosotros necesitamos otro en Villa Italia, en la zona de Maggiore también, no, perdón, de Movedilla se había planteado el otro y el otro estaba planteado en Villa Cordovita. Villa Cordovita, exacto. Son los cuatro que teníamos en el programa 3.000 jardines que está parado. A nivel nacional esto está pasando. ¿Hay algún dato sobre, bueno, la demanda, en qué porcentaje o en qué número excede a la oferta en materia de jardines de infantes? ¿O cuál es la alternativa que tienen que hacer? ¿Es superpoblar aulas? ¿Cómo se resuelve? No, se resuelve con la construcción de jardines. ¿Pero hoy en día? Hoy en día se termina superpoblando las aulas. Uh-huh. Y quedando en lista de espera porque como salita de tres no es obligatoria, quedan salitas de espera. Cuatro, en el caso de la provincia, salita de cuatro y cinco, a partir de la salita de cuatro ya es obligatorio, y quedan en lista de espera, y otro que también absorbe la matrícula del sector privado cuando se acaba el público. Correcto. Que eso significa también que el Estado está ausente, ¿no? ¿Y aulas de cuántos chicos podemos llegar a encontrar en jardines de infantes? ¿Cuál es el ideal? El ideal es son 25, o sea, lo que está, lo ideal son menos, son 20. Yo soy maestro jardinero y siempre nos planteamos ideal 20. Tenemos una normativa que nos establece 25, pero hemos llegado a tener salas que tienen 30, uh-huh. 28. ¿Y eso cómo afecta? Eso afecta en el... Primero, que las aulas no están preparadas para tanta cantidad de alumnos, los espacios que necesitamos son otros. Un jardín no se puede superpoblar. Un jardín tiene que tener un espacio cómodo, abierto y amplio, porque la dinámica que se tiene en el nivel inicial tiene una característica propia, ¿no? De traslado, de los juegos corporales, de los juegos que tienen que ver con el desarrollo de las artes, muchas cosas que hacen que se necesitan espacios adecuados. Y si está superpoblado tampoco, y la cantidad de materiales que también se necesitan. Y en normativa tenemos 25. Ahora, la realidad es que tenemos esto. Tenemos aulas de 30, en otros lugares ha habido aulas que se incorporan a una escuela primaria, no en Tandil, pero tenemos en otros lugares de la provincia, que la primaria le hace un lugar, y es decir que esos alumnos y alumnas de jardín están compartiendo un espacio con la escuela primaria, ¿no? ¿Los docentes reciben fondos para material didáctico o cómo es el tema? No. Hoy el tema es muy complejo. Es más, ayer estábamos dialogando con compañeros delegados y compañeras delegadas, unas situaciones que se están dando en la escuela donde, aparte de nuestra necesidad de salario y a tener que absorber nuestros propios gastos con respecto a la escolaridad de nuestros hijos e hijas, también estamos poniendo mucho material a las escuelas porque está faltando mucho material didáctico. Estamos poniendo lápices, siempre hay una característica que siempre se ha puesto de nuestro bolsillo y material, o la comunidad educativa o la escuela genera alguna forma de conseguir material didáctico, pero la demanda está aumentando cada vez más. A nosotros nos preocupó el día 11, cuando se inició el ciclo lectivo, la cantidad de chicos que no asistieron al primer día. Y en muchos casos se pudo saber que fue porque no habían cobrado la asignación universal, o todavía no habían cobrado los subsidios que reciben, o porque no tienen, o por la falta de empleo, y por lo cual no habían podido comprar zapatillas, no tenían elementos como para ir a la escuela. ¿Hay muchos casos en Tandil de chicos que no van a la escuela porque no tienen zapatillas? Hay mucha demanda. No tenemos bien el es más, nosotros estamos pidiendo, tuvimos reunión de UGD en febrero y estábamos pidiendo de empezar a cuantificar, a ponerle números a esta realidad, porque tenemos, o sea, con los números tenemos que saber cómo actuar también, y aparte que hay que reflejarlo. Pero hay mucha más demanda de comedor, hay mucha más demanda de material didáctico, de guardapolvo, de zapatillas en la escuela. Otra vez la escuela, como ya la transitamos en los años 90, por lo menos desde que yo me inicié en la docencia, donde empezamos a hacer una boca de despendio de los recursos para los sectores más vulnerables, que no es un lugar en el cual la escuela tiene que estar, pero lamentablemente nos ponen en esa situación, ¿no? Ya nos tenemos que preocupar, aparte de enseñar y que aprenda, nos tenemos que preocupar también de la situación de vulnerabilidad en la que están, ¿no?
Ajá. Digamos que va muy de la mano con la parte social, el trabajo de un docente. La educación va muy, muy pegado a lo social. Nosotros, cuando tenemos políticas activas alrededor, la educación se fortalece. Cuando se van esas políticas públicas activas, cuando hay empleo, pleno empleo en la comunidad, cuando hay más trabajo, también la escuela se fortalece. Pero lamentablemente estamos en una situación, no la voy a describir acá porque todo el mundo la conoce, que esto no es así y esto nos ha impactado fuertemente en la educación. Ya en los primeros años vimos nosotros cómo se duplicó la cantidad de pedidos de cupos de comedor, de pedidos de material, de manuales, que antes por ahí una familia no lo pedía, lo podía comprar, ahora ya no lo puede comprar, lo piden a la escuela no llegan. Entonces estamos en esta situación, empezamos otra vez con la fotocopia, empezamos a ver cómo ese manual que por ahí tenemos en la escuela, que era para que se lo lleve el alumno o la alumna, se tiene que quedar en la escuela porque es el único que hay, o sea, se empieza a generar todo un deterioro. Cuando faltan todas esas políticas públicas, y en esto no solamente del Estado provincial, sino tanto del nacional, el provincial y el municipal, porque son los tres niveles del Estado son los que tienes que dar a tener políticas activas y al fortalecimiento de las comunidades y al fortalecimiento educativo también, ¿no? Crisis importante, pero los docentes ganan bien, trabajan 4 horas. Sí, 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 según la gobernadora y los funcionarios estamos ganando bien, pero bueno, la realidad es que no nos alcanza y bueno, yo no sé, ojalá nos pagaran esos sueldos que ellos dicen. ¿Cuánto es lo que gana hoy en día en mano un docente? Hoy en mano un docente que recién se inicia está en 15.600 pesos, que recién inicia, cero antigüedad. Después hay toda una escala que va subiendo. Bien. En función de la antigüedad, del nivel o modalidad, porque hay niveles y modalidades que tienen diferentes plus. El preceptor está por debajo todavía de ese porcentaje, de ese salario, pero es una realidad compleja. Afrontar hoy, nosotros vemos que mayoritariamente el salario se está yendo en lo que tiene que ver el sostenimiento de los servicios, uh-huh. La alimentación, hay datos concretos, nosotros ya mayoritariamente, casi la totalidad, perdimos la capacidad de ahorro que podíamos llegar a tener. Dos cargos o un núcleo familiar en el cual podría haber más ingresos, ya perdimos la capacidad de ahorro y la problemática más compleja tenemos es el endeudamiento que se está teniendo para comer, es decir, con la tarjeta de crédito en el mercado. Bien. Esto es terrible, o sea, es complejo. Cuando ya llegamos a ese nivel de deterioro salarial es complejo. El docente trabaja 4 horas por día, ¿mito o verdad? ¿Lo dejamos para el próximo bloque? Sí. ¿Eh? Bueno. Estamos conversando con Hugo González, el titular justamente de SUTEBA aquí en la ciudad de Tandil. Nosotros vamos a estar en el próximo bloque también conversando sobre estos temas que tienen que ver con la educación. Continuamos el desayuno de hoy en Tandil Despierta con Hugo González, el titular de SUTEBA aquí en la ciudad de Tandil. Los docentes trabajan 4 horas. Mito o leyenda, sí. Mito o leyenda. Porque de verdad jornada, a ver. Sí, tiene, o sea, es algo que siempre se ha usado un poco como para denostar al docente. Y cada vez que estamos en conflicto, claro, como somos privilegiados, pero realmente nuestra jornada laboral incluye, o sea, son 4 horas en el establecimiento, pero también la formación nuestra, el preparado de lo que tenemos que para desarrollar las actividades, todo eso lo tenemos que hacer en nuestra casa. La corrección, todo el trabajo administrativo que también llevamos adelante, mayoritariamente se hace en nuestro propio hogar. No tenemos los tiempos institucionales para poder realizar muchas de las tareas. Y con respecto a la capacitación también, la formación, no solamente no la tenemos en servicio, o lo que hay es muy poco, que no alcanza la totalidad de las trabajadoras y trabajadores, sino que también la tenemos que pagar nosotros. Nos las tenemos que pagar nosotros mismos, no tenemos capacitación. Nosotros teníamos un programa nacional de formación que lo habíamos logrado en paritaria, que se tenía que ir extendiendo y el gobierno nacional lo recortó y este año despidió los capacitadores que teníamos para esa formación. En su momento conversábamos del tema, no hubo ninguna novedad. No, estamos pidiendo, pero no tenemos paritaria nacional. Y esto implica que no tenemos lugar para debatir con la nación esto, que son los
la responsable. Paritaria uno lo asocia con el salario, pero ahí se discuten otros temas, como por ejemplo esto de la capacitación. Esto de la formación, de la capacitación en servicio, también se discute la situación de infraestructura. Nosotros este año hemos podido lograr en la provincia que tenemos más debate en materia de las comisiones que necesitamos para infraestructura, que el año pasado directamente no lo tuvimos. Nosotros presentamos cantidad de informes, carpetazos, informes de toda la provincia y no tuvimos respuesta. ¿Lo podemos bajar a Tandil? Infraestructura, sí. A ver, concretamente, ¿cuál es la situación en Tandil? Nosotros en Tandil tenemos una situación de... Tandil tiene... Son 150 escuelas que funcionan en 100 establecimientos educativos. El relevamiento que tenemos, tenemos 27 escuelas con problemas de infraestructura, con algunas con obras que ya están, se iniciaron, y otras, la mayoría, con obras que no están paradas. Pero es un número importante. Y esto es lo que tenemos relevado hasta ahora. Nos falta seguir relevando, pero estamos hablando de un cuarto de los edificios con problemas. Tenemos tres edificios. A ver, ¿qué problemas? ¿Desde qué hasta qué? Tenemos, por ejemplo, desde reparación de techos, de baños, escuelas, por ejemplo, la primaria 30, que está en zona rural. En la Pastora, se tuvo que se la trasladaron a la escuela de la base aérea. Ajá. Porque esta obra, por ejemplo, yo tomo esta. Esta obra era una obra que se tenía que haber hecho en el 2018. El año pasado. Estaba como riesgo inicio 2018. No se hizo. ¿Qué tipo de obra? Tienen que hacer los techos, instalaciones, toda la instalación eléctrica y reacomodar la infraestructura. Digo, para trasladar la escuela, la situación es muy compleja. Mayoritariamente no se genera. Son escuelas o edificios de 7 décadas aproximadamente, ¿no? Sí, de mucho tiempo, pero que no han tenido el mantenimiento adecuado o que han sufrido alguna situación climática o alguna situación. Tenemos de todo. Claro. Pero digo, el tema es que esto ya estaba en agenda, ya estaba presupuestado para el 2018. ¿Y no se hizo? ¿Y? ¿Por qué? Es porque no llegan los fondos, porque no se ejecuta como se tiene que ejecutar o porque no está la plata. Yo voy a dar otro ejemplo para esto de los fondos, ¿no? Nosotros este año el distrito, el Consejo Escolar planteó 4 escuelas como riesgo de inicio, ¿no? Que es la primaria 28, la primaria 2, la secundaria 801 y la primaria 8, perdón, el SEC 801, que es el centro complementario. Ajá. Y la secundaria 8. Recién ayer fueron adjudicadas las obras. ¿Recién? Ayer. Y los fondos recién ayer se depositó el 50%. Digo, esta es la característica. Y esto lo tiene que hacerse cargo la provincia. Porque después está lo que se tiene que hacer cargo el municipio en el acta acuerdo que firmó durante el 2018, que uno de los ejemplos es la secundaria 20. Hoy la secundaria 20 está funcionando, empezó hoy recién el ciclo electivo. Ajá. En la Casa del Deporte. Tenía situaciones de infraestructura que se tenían que mejorar, que arreglar. No se realizaron las obras y se termina hoy teniendo un edificio en el cual no se puede desarrollar la clase y tenemos por lo menos para 8 meses de actividad en infraestructura. Secundaria 20 es la que funciona donde estaba la escuela 14, cuando donde operamos alguna cana, sí, ¿no? Sí, en Vélez Sarsfield y Rivadavia. Ahora van a funcionar, hoy empezaron el ciclo electivo, les mandamos un saludo también, en la Casa del Deporte. Claro. Pero momentáneo, que es un lugar que la verdad que está, no es una escuela, no tiene las comodidades para una escuela. Por más que haya actuado en emergencia incluso el año pasado. Y que el lugar está muy lindo, nosotros lo hemos visto, lo vimos en el caso de Polivalente también, pero ahí hay problemas con la acústica. No es un lugar para que se desarrolle una escuela. Queda cerca de la comunidad, eso también es muy bueno porque la comunidad está muy próxima, pero no tenemos que llegar a estas situaciones. Si se hicieran las cosas como corresponde, y que es lo que nosotros le pedimos tanto a la provincia como al municipio, de tener un plan estratégico en función de las realidades que tenemos. No es menor tener 27 edificios de 100 en esta situación. Y tener, hoy en Tandil tenemos 3 escuelas trasladadas, secundaria 20, el jardín 909 de Vela y la primaria 30 de la Pastora, los 3 niveles. Y tenemos escuelas secundarias que tienen algunas partes que no las pueden utilizar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos el caso de... ya lo tengo acá. Por ahí está apuntado. Sí. Tenemos en el caso de que comparten aulas, por ejemplo, en Técnica 2 tenemos situaciones con los talleres. Más toda otra obra que se tenía que realizar, también en el acta acuerdo del...
del 2018 que estaba a cargo de la provincia, que no se realizó. Ahí se tiene que hacer una evaluación técnica de un área de los talleres. Ahí no tenemos, todavía no sabemos. Después tenemos en la escuela, en los jardines, tenemos en el 900... En el 904 el sí. tema de los baños. En el 923 se arregló una parte, falta otra parte. En la escuela, en la primaria 14 tenemos la parte de los aleros, la entrada. Yo estoy buscando la de la, claro. la de las aulas. Pero la, la primaria 8, por ejemplo, necesita ampliación de aulas. Uh-huh. Y en esta necesitaban aulas que se necesita otro espacio y el espacio para la dirección. Acá, por ejemplo, se da esto. Tenemos otras más también sí. en esta situación. Se da que cuando vos necesitás una situación de aula, usaste la biblioteca, usaste el Zoom o dividís un aula con un tabique. Correcto. Y empezás a superpoblar. O sea, se termina esto que vos planteabas con respecto a la matrícula en el nivel inicial, cuando faltan jardines, se traslada a que claro. te tenés que amontonar de alguna manera. Correcto. Esa es la realidad que tenemos. Las escuelas especiales que veo por ahí que están sí. apuntadas, ¿cuál es el panorama? El panorama tenemos, bueno, 503 que está en obra, que también acá tuvieron que mover a los alumnos, porque lo otro que se da también es que cuando se hacen las reparaciones, si hay que arreglar un techo, hay que mover aula. Claro. Y hay que trasladar o suspender días de clase o reducir la jornada horaria. Digo, acá también se pierden muchos días de clase o se deteriora también la calidad educativa porque pierden horas de clase esos alumnos y alumnas. El 503 las obras, ATDI tiene la reparación de las cocinas, 504 los baños, todo esto no está iniciado. ¿Eh? 501 la colocación de los pisos, falta hacer en esto esta parte de la obra, está en obra y una parte. Digamos, sí. Que está en la Madrid. Claro, que faltaba hacer la colocación de pisos. Esta era acta acuerdo 2018, recién se inició ahora. Acta acuerdo, de alguna manera, para traducirlo al lenguaje sí. común, sería, bueno, yo... Pongo la firma prometiendo, digamos... El año pasado la gobernadora Vidal... Doy mi palabra, pero no solamente la palabra... No, se escribió, se anunció, se hicieron anuncios... Uno puede... Nosotros siempre le pedimos a la comunidad, googleen lo que decimos, claro. busquen y van a encontrar las notas donde se han hecho los anuncios. Hay escuelas que se han anunciado, en el caso de 909, lo vuelvo a repetir, se anunció que se iba a construir un jardín nuevo en el programa 3.000 Jardines, se anunció que se iba a hacer las reparaciones necesarias en el edificio viejo que estaban... hace 2 años, y llegamos a que hoy ya están trasladados y están trabajando en un Zoom. Acta acuerdo es, el año 2018, la provincia y los municipios firmaron qué cantidad de obras se comprometía cada uno a realizar. Unas con fondos del municipio, con fondos de financiamiento educativo, y la provincia con los fondos propios de la Dirección Provincial de Infraestructura, el presupuesto propio de la provincia. En Tandil no se hizo nada. De la provincia no puso un solo peso. Lo único que se terminó y que tuvo que ver... que no lo voy a describir, que es el edificio de Polivalente, que es lo único que estaba en el acta acuerdo por parte de la provincia que se cumplió, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque esa obra ya estaba presupuestada y tiene toda una historia atrás. Pero esta es la realidad. Solo tenemos hoy un Estado ausente que se corrió, que está trasladando también la responsabilidad de los municipios. Nosotros sabemos que los municipios tienen el Fondo de Financiamiento Educativo, lo hemos discutido con este municipio muchísimas veces, creemos que es necesario esa inversión también por parte del municipio, pero no queremos que se traslade todo al municipio, porque si no la provincia, la nación ya se corre, la provincia se corre, llegamos a un escenario que es lo peor que le puede pasar a la educación pública, que es la posible municipalización. Año electoral. Cortito porque ya estamos pasados sí. con el tiempo. ¿Cómo puede llegar a influir eso en bueno todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar y con la situación educativa en general? Lo que vemos, y en realidad siempre tenemos que hacer análisis políticos también en función de la coyuntura, vemos que el gobierno está más flexible. Uh-huh. O sea, por lo menos abrió el espacio de diálogo en infraestructura que no lo teníamos ya durante todo el año pasado. Esperemos que realmente... Se entienda que la educación trasciende lo electoral y que trasciende las coyunturas políticas, que tiene que ser a ver, ellos hablan de calidad educativa, hablan de la necesidad de un programa, pero nunca nos convocaron a sentarnos seriamente a construir un programa educativo. Tiene que trascender lo electoral. No podemos, o sea, el destino de la educación pública no puede estar en manos de una coyuntura electoral y de cómo me acomodo para las encuestas o cómo me desacomodo para responder a un núcleo que me vota o a un núcleo que no me vota, o cómo conquisto, la verdad.
La educación requiere realmente una inversión, requiere una planificación estratégica y requiere que seamos muchos los actores que intervenimos en esto, para el debate y para la construcción, porque tiene una complejidad que así lo necesita. Nosotros tenemos demanda no solamente salariales, sino de formación, necesitamos esa formación, tenemos que ver la formación docente, tenemos que ver las competencias técnicas, la necesidad hoy en las escuelas de recibir equipamiento que no lo tienen. Nos hablan de computación, de computadoras que van a llegar a las escuelas que no han llegado, o de tablet que no han llegado, que no se han reparado los que estaban y no tenemos la conectividad. Tenemos cantidad de escuelas que están peleando, que le cortaron el teléfono. Tenemos escuelas que le han cortado la luz, el gas, porque no se paga. Digo, en los discursos suena muy lindo todo, pero en la realidad es otra. La realidad es otra. Y muchas veces, y yo les agradezco a ustedes y a los medios de Tandil, siempre nosotros podemos visibilizar lo que pasa porque a ustedes les interesa. Siempre en Tandil, siempre lo escolar está. Y ahí están las buenas y las malas noticias. Si una escuela va bien porque logró algún premio, sale. Si está en una situación compleja, sale. Pero esto no nos pasa generalmente. Y se cree que cuando se hacen estos enunciados la gente cree que eso llega. Y la realidad no es eso. Yo no puedo dejar de hablar de la situación de Moreno. Y hoy en Moreno se anunció que habían empezado las clases normalmente, se empezaron a anunciar desde la gobernación y hay un listado de más de 45 escuelas que todavía no pudieron empezar las clases desde agosto del año pasado. Exacto. Hugo, gracias por esta presencia aquí con nosotros y bueno, un tema que realmente nos preocupa. Muy amable. No, gracias a usted. Muchas gracias. Hugo González, titular del SUTEBA, compartiendo con nosotros el desayuno aquí en Tandil Despierta. Es la hora...